Che, Dios. Tiene que hacer algo usted, Peñena. Guapa, y tengo yo andar. Tiene que ñande ñe ya no que tú coña aquí peso ya no po ñande es ya cu ñande ñande peligra y ¿a quién le cerró borracho? La temperatura actualmente todo el territorio nacional. Damos inicio a esta jornada de hoy jueves, 23 grados la temperatura. Hoy es jueves y hasta pareciera ser de que es un TBT, pero no, ya les vamos a mostrar qué ocurría en Ciudad del Este con estos colectivos. Joel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Saludo a nuestros televidentes. Es así, la irresponsabilidad de siempre, porque no es la primera vez que los pasajeros también denuncian este estilo de hechos, las famosas carreras, peleas por pasajeros de todos los días. Algunas veces nomás llegan las filmaciones, pero en varias ocasiones ocurren estas peleas, estas irresponsabilidades en nuestras principales calles y vías de Ciudad del Este y Presidente Franco. Sí, totalmente. Vamos a tener los detalles de este nuevo hecho, las chatarras que siguen circulando lastimosamente en Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernán Darias, Minga Guazú también, pero preferentemente en Ciudad del Este y Presidente Franco es donde se ve una cantidad importante de colectivos viejos, vetustos, lógicamente, que ponen en riesgo a los usuarios del transporte público que no tienen otra alternativa. Porque el que tiene otra alternativa evidentemente no va a subir a estas unidades que hoy nos ofrecen los empresarios del transporte público. Así de claro, así de sencillo. Uno se ve en la necesidad de subir a esos buses porque tiene que llegar a destino, porque tiene que ir al trabajo preferentemente. Vuelvo a repetir. El que tiene la oportunidad de no subir a estas unidades, evidentemente no lo hace, porque significa, representa todo un riesgo. Y no sabes si vas a llegar a tu lugar de destino, y teniendo en cuenta justamente la situación que se da justamente todos los días. El tema del transporte público es una problemática constante que hasta ahora al menos no tiene una viabilidad de soluciones. Hay varias promesas sin cumplir, cambios de flota que continúan lo mismo. Compraron dos, tres para endulzar al pasajero y ahora continúan utilizando estas flotas que ya no están dando más. Es como que ya está cansado, pero vos le seguís obligando, no tenés que seguir rindiendo. En esas condiciones están nuestras flotas en las principales calles de Ciudad del Este. Sí, así mismo. Y no se cumplen las disposiciones, las ordenanzas que prohíben taxativamente que estos vehículos de fabricación de 1990 para abajo sigan circulando. Y bueno, de hecho que lo siguen haciendo, es letra muerta. Mientras tanto que se joda el usuario, que además tiene que pagar por un transporte muy malo una cantidad, para mí, exagerada de dinero. El primer mundo. En relación al pasaje. Sí, estamos hablando, el costo del pasaje ya es de primer mundo, pero el transporte es de la era cavernícola. Claro, vehículo, o sea, no se ajusta, no hay una contraprestación en relación al valor del pasaje y el servicio que ofrecen, que es pésimo. Pero siempre te van a decir, calidad, trabajamos a pérdida. Pero siempre siguen. No, pues es una excusa barata. Ajá. De años. Cada año escuchamos lo mismo. Y si perdés, bueno, tenés que invertir en otro rubro, entonces. Si perdés, dejate de poner en peligro la vida de las personas. Porque a esto estamos enfocados. Todos los días vemos los transportes públicos que prácticamente van cayendo a pedazos transportando pasajeros. Hoy nos tocó una situación así. Estábamos observando el transporte público que estaba en un muy mal estado. Acordate, Joel, y televidentes también, porque no hay que ser memoria corta, de que a consecuencia de estos transportes, de estos buses, chatarras, ya una persona perdió la vida. Y no es de hace muchos años. Estamos hablando de una pareja ya. Sí, una pareja. Ah, claro, sí, los dos. Una sí, pareja. Claro, una pareja que perdió la vida a consecuencia de la circulación de estos buses. Perdió el freno, chocó a la motocicleta, instantáneamente murió su pareja. Fue a unidad de terapia intensiva, salió, volvió y definitivamente no aguantó, perdió la vida.
Esto ocurría hace un par de años nomás. Estamos hablando de dos años. 2021, fines de 2021. Dos, tres años estamos hablando de esta situación. Y nos olvidamos ya nuevamente, porque seguimos teniendo el mismo transporte público, el mismo sistema irresponsable de servicio de transporte público que sigue apeligrando no solamente al pasajero, sino a la persona que está allí a la vera del camino. Porque si esto pierde el control y si vos no te das cuenta, ya vos ya sos frito allí. Esta situación se puede dar nuevamente. Porque esta pareja cruzaba en el momento cuando este colectivo perdía el control. Arrasó, murió este conductor, la esposa también meses después de una larga lucha. Y nos olvidamos, las autoridades prometieron miles y millones de cosas y nada cambió. Estamos empeorando, estamos viendo colectivos pésimos en las calles. ¿Y qué esperamos? ¿Que otras personas se mueran? Haciendo carreras, claro, están haciendo carreras, desafiando a la muerte, porque vemos que las condiciones de los transportes públicos no están como para hacer la semejante carrera que hacían esta mañana justamente en Presidente Franco. Bueno, 23 grados la temperatura, 11:10. En instantes vamos a desarrollar este y otros tantos temas que hemos preparado para ustedes, como por ejemplo la muerte del líder de una banda que causó mucho daño a toda una comunidad. Hablamos de Iguazú. Hoy se presentó un hombre a encadenarse frente a la fiscalía, testigo clave en un hecho grave, abandonado supuestamente por las autoridades que prometieron protección. Además de un hombre que fue extraditado, llegó a nuestro país, procedente del exterior, lógicamente buscado por un cruel asesinato. Estamos hablando de más de 20 puñaladas. 30 puñaladas. 30 puñaladas. O sea, tiene que ser sanguinario para hacer eso. Bueno, la historia de este caso en instantes aquí en Centro del País. Sobre el Puente Internacional de la Amistad, es un tráfico muy lento a esta hora. Estamos viendo un lento movimiento. Hay un camión que atajó todo ahí, sí, que está circulando muy lentamente sobre la pasarela, pero es un camión que está ingresando a Paraguay. Está ingresando al territorio nacional. Sí. Hacia el lado brasileño, poco movimiento. Sí. Ven ustedes ahora una fila que paró ya por algunos minutos, pero sí es el movimiento a esta hora aquí en la frontera. Un movimiento intenso. Hablábamos del incremento económico importante también en la región en el mes de enero, el mes que más nos preocupaba justamente y especialmente a los comerciantes, porque es un mes donde muchos compatriotas salen del país y también había poco ingreso de turistas. Esa era la expectativa, pero aparentemente esto mejoró y vemos el movimiento hasta ahora. No, acá en Ciudad del Este todos están felices. Desde noviembre, desde el Black para adelante. Fiesta total, muchísima plata, muchísima plata, muchísimas ventas, millones y millones de dólares. Y no solo ganaron los grandes comerciantes, empresarios del rubro comercial. Prácticamente esto se generalizó esta vez y es muy loable. Ese famoso Ñandero Putupá. Y es muy importante. Desde el vendedor ambulante, el mesitero, el casillero, todos quienes operan allí en la zona comercial tuvieron rédito económico durante estos meses y va a significar un colchón importante para los meses difíciles que vendrán. Vamos a tener meses difíciles también, como cada año. Total. Estamos hablando de meses que sí, vas a escuchar, está complicado, no vendemos nada, llega tal fecha y no podemos vender absolutamente nada. Son meses que vamos a escuchar también, pero estamos celebrando este intenso movimiento a esta hora en la frontera. Bueno, Caficho finalmente perdió la vida. Recordarán ustedes, este peligroso delincuente lideraba una banda que golpeó por 2 años fuertemente a toda una comunidad. Hablamos de Iguazú, distante a unos 41, 42 kilómetros aproximadamente de la capital departamental Ciudad del Este. Caficho, junto a su hermano, durante todo este tiempo han mantenido en vilo y en zozobra a gente trabajadora, a gente de bien que produce en nuestro país sin que las autoridades hayan reaccionado, hasta que finalmente la banda se desbarató, cayeron todos menos los líderes,
Uno de ellos continúa prófugo. En tanto, su hermano cayó por esas casualidades del destino. Se enfrentó a un grupo de marginales, terminó herido, fue a un sanatorio y allí le cayó la policía. Finalmente, ayer, en horas de la tarde, se constató su deceso. ¿De quién estamos hablando, juez? Bueno, estamos hablando de Julio César Resquín López, de 40 años, conocido con el alias de Cafillo. Fue detenido el domingo último en el sanatorio privado de Ciudad del Este con una herida de bala en el abdomen con orificio de entrada y salida. Estaba muy complicado de salud, fue hospitalizado por algunos días y finalmente falleció ayer. Se daba la confirmación de su deceso. Estamos hablando de que también, según la investigación, lideraba una banda despiadada que asaltaba, torturaba y abusaba sexualmente de sus víctimas. Hablamos de aproximadamente 27 atracos cometidos por este grupo criminal que él lideraba. Y bueno, ahora la investigación continúa para poder llegar al otro cómplice que continúa prófugo. Estamos hablando de Ricardo Resquín, es el otro requerido por la justicia. Se confirmó su deceso ayer. Se trata de una persona muy buscada y procedieron a trasladarlo justamente hasta el Hospital de Traumas de Ciudad del Este, donde estaba hospitalizado bajo custodio de la Policía Nacional. Ayer también se confirmaba su deceso. Además de Julio César, la banda también estaba liderada por su hermano. Lo que decíamos que Ricardo está siendo todavía buscado, aún sigue prófugo. Los antecedentes hablan de que los hermanos tomaban el control de los establecimientos de los colonos por algunas horas. Vaciaban las viviendas, se quedaban a celebrar nuevamente en la casa, a preparar desayuno, de repente a cenar en el lugar tras cometer el atraco. Allí también torturaban y abusaban sexualmente de las mujeres víctimas de este atraco. Estas son las evidencias, estas fueron las evidencias incautadas en varios allanamientos. Todas las víctimas que llegaban en el lugar sí o sí encontraban sus pertenencias en la casa de Julio César Resquín. Bueno, de todo. Ya veníamos mencionando en estos días que ni siquiera las mascotas, o sea, animales, perdonaba a esta gente, para que se pueda dimensionar la crueldad con la que actuaba este grupo criminal liderado por los hermanos Resquín. De todo. Mira, esta pistola calibre 9 milímetros, documentos de las víctimas, cédula verde, electrodomésticos, bueno, seres personales, todo, todo. Hasta televisores venían a encontrar las víctimas dentro de la casa. Y las ropas, no, las ropas, las prendas, lencerías. Va a ser chistoso lo que te voy a contar. ¿Por qué? Pero hasta prótesis. ¿Prótesis? Sí, dentales estamos hablando. Las víctimas encontraron en esta casa. O sea, que este era el aguantadero y donde reducían absolutamente todo. Acá tenías de todo, todo lo que había en la casa. Ahí podrías haber encontrado nuevamente tras el allanamiento. Las víctimas se constituían allí y sí o sí encontraban sus pertenencias. Bueno, pero impresionante realmente. ¿Cómo operaban con absoluta tranquilidad? Me preguntabas la otra vez, ¿pero cómo? Sí. ¿Cómo tenían ese poder para poder operar tranquilamente sin ser vistos, molestados por las autoridades? Eso es lo que nosotros... Y tenían poder y hacían ostentación del poder. ¿Por qué? Porque ayer nomás mencionábamos también de que se enteraban de todos los movimientos, incluso de las denuncias. Y se van otra vez. Y sabían perfectamente quién llegaba a la comisaría a denunciar. ¿Y qué hacían? Se van otra vez a la casa y le dice, me denunciaste, con arema nota, es hora de retirar la denuncia porque hay una problemata. Y eso es hacer ostentación del poder que tenía esta gente. ¿En base a qué cosa? Bueno, yo creo que es muy obvia la respuesta. Sí, por eso me guardo nomás silencio, porque el televidente va a sacar sus propias conclusiones. Una banda no puede operar así nomás, con la tranquilidad que tenían, 2 años manteniendo en zozobra. La policía ya tenía los nombres, porque las víctimas incluso daban nombres a los medios de comunicación. Hace tiempo manejábamos este nombre, hace tiempo manejábamos el nombre de Ricardo Resquín, por ejemplo. Varias víctimas mencionaban en sus denuncias, incluso conversaban con los medios de comunicación, contaban cómo actuaban, pero de allí no pasaba, no había reacción, no había nada.
Llamativamente, ¿verdad? A pesar de que las víctimas reconocían a estos delincuentes, no había la operación que se hizo finalmente después de que varios afectados tuvieron que ir hasta la comandancia a pedir, necesitamos esto porque se están adueñando de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestra tranquilidad, de nuestra familia. Y finalmente se da esa respuesta que hoy estamos viendo. Asimismo, son imágenes de archivo de aquellos allanamientos cuando empezaron a desbaratar a esta peligrosa banda que operó por 2 años impunemente en la ciudad de Iguazú. Vamos a escuchar lo que nos contaba en detalles el comisario Velázquez, responsable de la subjefatura de investigación de delitos del Alto Paraná. El deceso del líder de esta peligrosa banda. Se confirma el fallecimiento de Julio César Resquín López, de 40 años de edad, el cual estaba siendo investigado por varios hechos punibles en la zona de Santa Rita, Iguazú, Tabapú. Y el día de la fecha, en horas de la mañana, se estaba prácticamente recuperando a esta persona, por el cual nuevamente se montó, se doblegó la guardia en el hospital regional. Y porque se tuvo las informaciones de que entraría nuevamente a cirugía y que aparentemente iba a salir bien la cirugía, todo eso, entonces se estaba cubriendo y se estaba al tanto de lo que iba a pasar, porque aparentemente se hacía del dormido nomás ya en el hospital. Entonces se consultó con los médicos de guardia ahí. Y ellos confirmaron de que entraría nuevamente a cirugía a las 14:50 horas, fue eso. Posterior a las 16:30 ya salió los personales que estaban custodiando el lugar. Confirmaron que fue todo un éxito la cirugía, que ya estaba en sala normal nuevamente y que posterior tuvo una complicación, tuvo un paro cardiovascular. Lo que dijo eso es el doctor Diego Alberto Cáceres. Y entonces nuevamente le metieron a sala de cirugía, se le hizo varias reanimaciones y posterior ya sale y le confirma a su madre de que falleció esta persona. Él había ingresado primeramente a un sanatorio privado, de allí pasó al hospital regional, en donde mismo él tenía el orificio de... La herida recibió de hacia la espalda, hacia el estómago, y es una de las complicaciones un poco más graves que recibió, es la parte del estómago, todo eso. Un poco grave la situación del muchacho, ¿verdad? Pero lastimosamente perdió la vida a consecuencia de ese disparo. Y el hecho ya fue comunicado a la fiscal de la Torre. Justamente eso, recientemente me confirmaron que se le comunicó todo el hecho en sí a la fiscal Sunilda Ocampos. Ellos están en camino al hospital. Y vamos a ver la determinación del fiscal, a quién de los familiares es entregado el cuerpo. Los dos temas buenos. El extraditado. Imágenes de aquel allanamiento en la ciudad de Tabapú. Ayer, en horas de la tarde, se daba a conocer el deceso de Julio César Resquín, uno de los hermanos que lideraba esta banda junto a Ricardo, que aún permanece prófugo. Esta banda, que estaba integrada por 9 personas aproximadamente, según la investigación, se llegó a desbaratar prácticamente en su totalidad. Estamos hablando que falta solamente el hermano Julio César, el hermano Ricardo Resquín, sí. Quien todavía se encuentra prófugo, para desbaratar totalmente esta banda. 23 grados la temperatura, 11:28. Ayer la compañera Alba Espinosa realizó un recorrido por el ex aeropuerto y nos encontramos con que definitivamente ese sitio está desperdiciado, abandonado, porque hoy día solamente sirve para guarida de adictos, de delincuentes, y también la presencia allí de indígenas que a su vez también están abandonados a su suerte. O sea, no hay respuestas de las instituciones como el INDI y compañía. Así es que en el siguiente material vamos a conocer la realidad que hoy vive este emblemático lugar de Ciudad del Este.
Estos hermanos que están acá se tiene que llevar a donde corresponde. El gobierno tiene que tomar carta en el asunto, ¿verdad? El ex aeropuerto Alejo García de Ciudad del Este se encuentra en calamitoso estado. Además, alberga a los hermanos indígenas, que denota la desidia por parte de las instituciones encargadas. Escuchamos a los que caminan y hacen deportes en el lugar. Creo que está muy mal, ¿verdad? La situación, la sujera, ¿verdad? Creo que tiene que cambiar esa situación. Para no... de la infraestructura. Está muy acabado, ¿verdad? Falta mejorar. Peligroso, sí, para la gente. Hay que cambiar las luces. Hay mucha cosa que hacer. Tiene que mejorar muchas cosas. La seguridad, la iluminación, algunas cosas así. Tiene que disponibilizar agua también, si es posible también, debido al clima. Muchas cosas tienen que mejorar. ¿Qué parece la desidia del gobierno con los hermanos indígenas? Yo no sé qué está pasando, no estoy mirando muy bien lo que pasa en la prensa, pero están acá queriendo sus derechos, ¿verdad? Entonces, si están acá, quieren derechos y tienen que se escuchan, ¿verdad? Están acá en ese calor, demasiado calor hace. ¿Quieren? Hay niños. Muchos niños, mira cómo quedan acá. Entonces, hay que escuchar también, tienen que escuchar a ellos. Están acá, quieren ser escuchados. Mira un poco el desastre que hay realmente y falta una buena infraestructura. Y por lo menos la limpieza también. Estos hermanos que están acá se tiene que llevar a donde corresponde. El gobierno tiene que tomar carta en el asunto, ¿verdad? Y mejorar. Una pena verlos así también. Claro, somos todos humanos, ¿verdad? Y nos apena mirar realmente que están sufriendo así por la decisión de las autoridades. Ellos tienen que poner carta en el asunto y... ¿Cómo escucharon? La ciudadanía pide mayor inversión para mejorar la infraestructura en este hermoso parque verde que tiene el microcentro de Ciudad del Este. Bueno, ahora es un icono, es una historia, este espacio, es un lugar que de una u otra forma registra tantos momentos buenos de Ciudad del Este, pero ahora registra la desidia, el abandono, el no nos importa lo que pasa con este sitio, que hagan lo que quieran con el lugar. Más o menos es el reflejo que vimos en este recorrido. El abandono total por parte de las autoridades, porque nos van a decir, no, nosotros estamos manteniendo. ¿En estas condiciones está? Aparte, criadero de mosquitos, ¿eh? Ojo con eso. Y allí hay varias casetas. De todo, hasta ese, ¿eh? No, y el olor, ni qué decir, ni qué decir. Entonces, cuesta tanto, es preocupante. Cuesta tanto hacer las cosas bien en nuestro país. Se le da poder a alguien, se le da autoridad para... Se le da la confianza del pueblo a alguien y siempre te paga de esta manera. Increíble. En estas condiciones te dejan el lugar, un espacio que te corresponde a vos como ciudadano. No podés ir a disfrutar, ¿por qué? Porque está abandonado. Y de repente si se arregla un poco, un buen tiempo nomás, después ya se abandona nuevamente y es triste. No sé qué enfermedad le entra a las autoridades. Cuando tienen ese poder, se les da la confianza, ya empiezan a malpagar a la ciudadanía de esta manera. Bueno, entendemos que el municipio de Ciudad del Este está económicamente, financieramente, pasando un momento delicado. Y si no hay los recursos, por lo menos utilizar... la secretaría adecuada para proceder a la limpieza y mantenimiento, que tendrá nomás luego un presupuesto anual destinado para esto, evidentemente. Acá es falta simplemente de gestión, de ganas, de interés para poner en condiciones un lugar emblemático en Ciudad del Este. 11:33, 23 grados la temperatura. Vamos a hablar de un hombre sanguinario, 30 puñaladas en su momento, lógico, después del crimen huyó de nuestro país, finalmente cayó, fue extraditado y llegó a Ciudad del Este. ¿De quién estamos hablando, Joel? Y contanos la historia, o recordanos al menos, porque hablamos de un alevoso crimen donde la víctima recibió nada más y nada menos que 30 puñaladas. Bueno, estamos hablando de esta persona que ven ustedes en imágenes. El pasado 24 de enero del 2022 fue buscado por un vehículo desde su vivienda. Él le decía, o le dijo a la hermana, voy a irme a hacer un servicio de peluquería en la vivienda, porque es un peluquero.
Desde allí, él se encontraba desaparecido. Vamos a contar la historia. Estamos hablando del supuesto sindicado de asesinar de 30 puñaladas. El hombre se llama Emanuel Eduardo Dos Santos, apodado Liva o Tato, quien finalmente hoy ya fue extraditado, sería miembro del PCC. Se encontraba recluido en la cárcel de Posadas Misiones Argentina. Según la investigación, sería el autor del crimen de Ever Alfredo López Jiménez, de 48 años, quien fue asesinado de 30 puñaladas el 24 de enero del 2022. En la ocasión, el trabajador salió de su casa, ubicada en la avenida Fortín Toledo, ahí del barrio La Blanca de Ciudad del Este, abordó un vehículo de color blanco. Antes de salir, manifestó a su hermana de que iría a realizar un corte de cabello a domicilio, porque era su trabajo. Sin embargo, a partir de ese momento, estaba desaparecido. El 28 de enero del 2022, su cuerpo fue encontrado en las aguas del río Paraná, en la zona de Iguazú, Argentina, por miembros de la Fuerza Naval del vecino país. El estudio forense pudo determinar que presentaba 30 heridas cortantes en distintas partes del cuerpo. Él mismo pudo determinar que el citado fue atado de manos y cuello antes de ser ultimado y arrojado al cauce. Surge desde ese entonces como sospechoso y responsable de este crimen Manuel Eduardo Dos Santos, apodado Liva o Tato, quien hoy fue extraditado. Él alegaba justamente desconocer la situación, también alega pertenecer a las filas del PCC, y también decía: yo no le conozco a la víctima fatal. Estamos hablando de este hombre que ven ustedes en imágenes. La persona que vemos ahora en imágenes, Joel, víctima de aquella ocasión. Impresionante lo alevoso del crimen. Impresionante. Alfredo López Jiménez, de 48 años, es esta víctima. Así 30 es. Puñaladas. No, impresionante. Impresionante. Él estaba detenido en la Argentina, el autor, que ya vamos a ver también justamente... Con un documento falso, presentó un documento falso y finalmente los agentes lograron percatarse de que el documento no le pertenecía, y ya posteriormente, tras el cruzamiento de datos con los agentes aquí del país, ya se da la confirmación de que es una persona buscada por la justicia paraguaya. Finalmente ahora queda a disposición del Juzgado Penal de Garantías la persona que está siendo requerida. ¿Cuál sería el trasfondo del crimen? Exacto, justamente sí, le iba a preguntar. El narcotráfico, según los datos de la investigación, aparentemente esta víctima fatal tendría vinculación también con el narcotráfico, y esta persona fue contratada para acabar con la vida de este hombre de 48 años. Bueno, tenés que tener un pecado, o sea, tenés que hacer algo muy malo para que te maten de esa forma, con alevosía, 30 puñaladas, es terrible. Bueno, estuvimos hoy en la cobertura, la llegada a nuestro territorio, específicamente Ciudad del Este, de esta persona que vemos en imágenes desde Argentina, luego de los trámites, evidentemente, cuando hablamos de extradición, los trámites son tediosos, largos, pero finalmente se da en el transcurso del tiempo. Hablaron los intervinientes y también brevemente... Sí, él, por eso decía que él desconoce la situación, decía: no le conozco a la víctima, no pertenezco al PCC, yo estaba por la zona de Itapúa en aquel entonces, no sé por qué me vinculan con el crimen. Bueno, está en su derecho. Y sí. En hora de la noche, este ciudadano fue extraditado de la República Argentina a nuestro país a través del aeropuerto Silvio Pettirossi. Lo acercamos hasta nuestra unidad Interpol. En el transcurso de la madrugada estuvimos trasladándolo hasta Alto Paraná para ser puesto ante la justicia. ¿Antecedente del caso que se lo vincula? ¿No? Un caso de homicidio ocurrido acá en zona de Presidente Franco, el año pasado, aparentemente. ¿2023? Sí. ¿Tienen los datos de la víctima? ¿Cómo se dieron los hechos? Mire, yo solamente fui encargado para su traslado, no quisiera errar en los detalles. ¿Qué hay de que él es soldado de primer comando? Así se maneja, sí, así mismo. Su comisario, ¿él habría sido el único autor de este crimen o habría otra persona involucrada de acuerdo a las informaciones internas? No quisiera ahondar, como dije, en los detalles de la investigación, siendo que no fui uno de los investigadores. Solamente procedimos a su traslado, ¿verdad? Traslado seguro hasta acá, y estamos cumpliendo con ello. ¿Las circunstancias
circunstancia en que habría sido capturado? ¿Él estaba prófugo, estaba en algún sitio? ¿Cómo fue? ¿Qué saben ustedes? Los detalles de su detención en Argentina no puedo mencionar, pero él mismo estaba prófugo, estaba en la República Argentina y fue capturado por nuestro colega de Interpol Buenos Aires. Yo no soy miembro del PCC. No, pero sobre el crimen que te... No tengo nada declarado, solamente la fiscalía. ¿Solo en la fiscalía? No, no tengo nada que declarar. No. ¿Pero vos le conocías a la persona que...? No, 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 no tengo nada declarado. ¿Pero vos vivías acá en Paraguay en esa época? No. ¿Y por qué entonces te sindican ahora? Yo estaba en Argentina desde 2021, 21 para 22. ¿Y por qué te sindican a vos entonces si vos no estabas acá? No sé, usted te dice que fue el 2020 del crimen. ¿Tuviste algún contacto con la víctima? No. ¿Te conocías? No, no. ¿Por qué dicen que sos miembro del PCC? Porque eso supuestamente aseguran ellos. Dicen nomás, eso la prensa dice. ¿Vos tenés antecedentes aquí en Paraguay? Estaba en Brasil, no, en Brasil. ¿En Brasil? Sí, por eso no. ¿Por qué hecho sería, Eduardo? Y por asalto. De ahí a que supuestamente dicen que eres del... Sí. Porte que van ingresando también. Así es, 23 grados la temperatura. Vamos a hablar de los hermanos Ovelar y David Ovelar, 21 y 24 años respectivamente. Clan familiar. Ambos ex convictos. Bueno, ayer se daba el procedimiento de antinarcóticos de la Policía Nacional en la zona del kilómetro 7 de Ciudad del Este. A la par de distribuir, también comercializaban. Exactamente, en toda esa zona, y aparentemente también son consumidores, adictos a las drogas. El procedimiento se llevó a cabo dentro de esta vivienda, zona del kilómetro 7. Creaban zozobra supuestamente en el barrio, ya que también efectuaban disparos, tenían en su poder porciones de cocaína y un arma de fuego. En el sector habrían más focos de distribución de drogas, según las informaciones. Reiteramos, operativo desarrollado por agentes de la Policía Nacional. Habla el abogado Freddy Benítez, asesor jurídico de antinarcóticos. Son dos hermanos que se dedican a ese trabajo, a la distribución y a la venta de microtráfico. ¿Dónde mismo se hizo el procedimiento? En kilómetro 7, kilómetro 7, barrio Ciudad Nueva. ¿Ellos estaban en compañía de quiénes en ese momento? Estaban en compañía de su padre y sus familiares, ahí en su domicilio particular. Pero ¿En la misma casa? Pero la denuncia fue hecha por gente que son vecinos del lugar. Y personal, esta ya hace tiempo, ya lo antes de fin de año lo está haciendo... Tarea de inteligencia, así de investigar. Y hoy ¿Ellos cometían algún tipo de hechos también, hurto en compañía? Realmente esa parte no quiero ser irresponsable, no desconozco esa parte, pero ayer recibimos llamada que están realizando disparos, armas de fuego ahí en prácticamente un barrio residencial esa parte, linda casa. Y son hermanos, uno se llama Luca Velar y el otro David Velar. ¿Qué tenían ellos en su poder? Sí mismo, violación río comunes y violación a la ley de armas también. ¿Qué tenían en su poder? Y un arma con su cartucho y también pequeña sustancia de cocaína tipo crack. Sabemos que están en pleno procedimiento. También, sí, estamos en pleno procedimiento ahora. ¿Por el tema de sus antecedentes? Sí, así mismo. ¿Uno sería ex-cartel? Uno... manifiesta que hace 3 meses que recuperó su libertad. Los vecinos mencionaban que no es el único foco de distribución en el lugar, que hay otro ahí cerca. Aunque hay 2 o 3 lugares todavía y ese vamos a poner, sí, vamos a estar en esa tarea esta semana y la próxima para realizar un trabajo similar a ese. ¿Vecinos pueden acercarse hasta ustedes aquí, sí, en la base para hablar un poco de los focos, denunciar un poco los focos, sí, de venta? Sin de problema, nosotros estamos acá a la puerta abierta. Nombre vamos a mantener reserva sin problema de eso, que la persona que quiere venir a colaborar y dar informaciones no se preocupe, vamos a mantener reserva los nombres. Lo impresionante el microtráfico, cómo se instala en los barrios. Van a decir, pero muy poco lo que incautaron, pero todo lo que genera en un barrio, todo lo que genera en nuestra sociedad, esa dosis, ese moñito que ven ustedes en imágenes, esto genera
todo lo que tenemos en materia de inseguridad de los últimos tiempos, porque el adicto tiene que robar, porque el adicto tiene que atacar para poder saciar los vicios. ¿Y dónde tiene que sacar? Va a sacar en la ciudadanía, haciendo hechos delictivos. Sí, impresionante. Realmente esto nos acaparó y ya es de tiempo atrás. Evidentemente hay que buscar las políticas para tratar de erradicar definitivamente, cosa que hoy vemos muy, pero muy... Tenemos el barrio, tenemos la capital departamental ya minada de personas adictas, recorriendo las calles. Una pena. Ya incluso en un tiempo atrás teníamos una especie de villa ya sobre la ruta P-02. Es así. 11 con 48 minutos, 23 grados sigue siendo la temperatura. Muy bien, bastante agradable, ¿eh? Y gusto, Itigina. Bueno, por lo menos para el puente el clima está bueno hoy para esperar. Pero vamos a ir a esto que ayer se daba. El intendente municipal de Ciudad del Este anunció controles estrictos para sacar de circulación a los que no respetan las leyes de tránsito, principalmente los motociclistas. Pero esto también generó un poco de indignación. La forma en que él se dirigía a las personas que usan motos, ¿verdad? La educación que imprimía, que demostraba a la ciudadanía, es impresionante. Sí, atención los Christian y los Brian, que no usan casco. Desde el 10 de enero vamos a confiscar sus motocicletas. Tolerancia cero. Decía el intendente municipal, refiriéndose a los motociclistas, ¿no? Él directamente atribuye esto a los motociclistas, lo de Christian y Brian. Bueno, y ayer empezaron los operativos, Juan. Sí, he visto. Y bueno, celebro esta parte. ¿Saben por qué? Porque en algún momento dado tenemos que organizarnos, tenemos que respetarnos entre todos. Para eso hay reglas. Y es demasiado fácil lo de subirte en la moto y te vas nomás, poner en peligro la vida de tercero, tu vida, después que el Estado se haga cargo de los accidentes. Así o sea que en algún momento dado teníamos que haber frenado esto y llegó el momento. Y es momento de que nos adecuemos a vivir en una sociedad organizada, respetuosa de las reglas de convivencia en una ciudad. Porque si no, ya parecemos una ciudad salvaje, donde te vas a encontrar motociclistas sin casco, salen de cualquier lado, y no estamos en contra de la persona que va a usar para salir a trabajar, sino para hacer carreras clandestinas, para hacer maniobras imprudentes y no respetando las reglas. Esto está muy bien, es un operativo que hacía falta ya hace un buen tiempo en Ciudad del Este. Y también contra aquellos que tienen esos famosos roncadores, ¿verdad? Molestosos. Esos roncadores que no están permitidos, está claro, y la ley es muy clara en ese sentido de que no se puede. Estoy viendo una grúa repleta de motociclistas, motocicletas en el primer día del operativo. Primer día operativo, resultado auspicioso, ¿verdad? Para los intervinientes, muchísimas incautaciones. Este video, aparte de mostrar un poco la evidencia, habla del... el tema de los roncadores y me parece muy simpático el relato, ¿verdad? Escuchemos brevemente. Bella poa, tú la ranta, ta la calle, bella poa, tú. Bella poa, tú la ranta, ta la calle, bella poa, tú. Bella poa, tú la Bueno, ahí está. Ella pues llega a tu la ran tan tan tan, van a jojo y nalan de motociclista. Ratatatata. Así pues hacen, quieren explotar, ¿verdad? Es su caño de escape, así con el ruido, hace que molesta mucho. No, ¿sabe dónde hacían? Y bastante, sí, ahí en la zona. Le vamos a recomendar a las autoridades municipales que vayan y que pidan también el auxilio de la Policía Nacional en esa zona del barrio Santa Ana, 23 de octubre, donde está esta estación conocida, ¿verdad? Sí. Y que ahí se reúnen y polémica quedan. Zona. El lugar... Pepe, está el cliente de Taibé. Y sí, me imagino que van a hacer los trabajos como corresponden y sacar de circulación a las personas que no respetan las reglas de tránsito. No estamos diciendo que a todos los motociclistas se les tiene que sacar, sino si vos no estás en condiciones, no podés salir a las calles. No, porque en Buriajú, Angangón, Buriajú, Pente, Atacá, no. Estamos diciendo de que para cada uno existe la ley. La ley tenemos que respetar, las reglas también. Y lastimosamente se tiene que hacer esto,
para evitar mal mayor, porque ya estábamos teniendo una ciudad desordenada, cantidad de accidentes. Hoy me dejaba entrar la motociclista 11, apeligrando la vida de terceros, de otras personas, sin respetar ninguna de las reglas. El casco es vital, que te puede salvar la vida. 11:53, y ahora vamos a estos irresponsables también, pero acá hay una irresponsabilidad criminal, diría yo, porque ponen en riesgo la vida de mucha gente. Hablamos de usuarios, pasajeros del transporte público. Recién recibías la información completa en relación a este hecho en particular, Joel. Son dos empresas que tienen un itinerario interurbano. Esto significa que hacen dos ciudades o más. Específicamente, Presidente Franco, Ciudad del Este. Sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó? Contanos. Bueno, la pelea por pasajeros duró por 40 minutos. Los pasajeros que estaban dentro de estas unidades estaban con el Jesús en la boca, porque la puja era constante. Incluso terminó en pelea entre los conductores y pasajeros, o por lo menos conductores y guardas de ambos colectivos. Se enfrentaron en un momento dado y esta situación vivieron muy temprano hoy los usuarios. Acá también hay una ausencia total de las autoridades, hay una ausencia total de quienes deben proteger a los usuarios, porque aquí están expuestos al peligro. Pero ¿quién controla a estos colectivos que hacen lo que quieren, si están en condiciones o no? Seguimos hablando de una situación de falta total de las autoridades. Acá ya ven ustedes el momento del ataque también entre ambos colectivos. El supuesto guarda sube al otro colectivo, empieza a agredir al conductor frente a todos los pasajeros, le cierran el paso, desciende el otro conductor y la situación se da de esta manera. Según los datos, la empresa de transporte Matiauda y La Franqueña, se daba esto durante 40 minutos de persecución y pelea por pasajeros. Vamos a compartir el audio justamente de una de las pasajeras que ya estaba desesperada dentro de una de estas unidades. Las 12, llegó el momento del pase. Allí los muchachos de deportes están ávidos de contarnos esta noticia bomba para el mercado de pases, realmente. Más allá, Joel y televidentes, de lo que pueda significar su rendimiento. Después yo recuerdo mucho el caso Adebayor, el caso de la vereda de frente, por ejemplo, de la Triple M, Marcelo Moreno Martins, que... Bueno, fue una decepción, pero bueno, rompe pues todo el mercado de pases. Tú puedes decir propaganda y termina ahí. Exactamente, exactamente. Eso es lo más voy, ¿verdad? Después el tipo puede ser una decepción también, ¿verdad? Pero romper así con este nombre. Imagínate el tipo que le dio la Libertadores a River contra su archirrival. Miguel la bola, tipo. Imagínate, po, en esa final. No estamos hablando de cualquiera. O sea, si realmente se da y se confirma en un 100%, para mí es clase A y bomba en el mercado de pases de nuestro fútbol. Querido Edwin, Baizapa, buenos días. ¿Cómo le va, Luis? ¿Cómo le va, Joel? La Triple M, había dicho, acá me dicen cuádruple M. Hola, muchachos. Vale, sí. ¿Qué pasó? Muy malo, mamá mía. ¿Por qué? Muy malo, mamá mía, el onda. Sí, el caso de Moreno Martín cuando vino a hacerlo. No, bueno, vamos a ver. Sí, lo de Prato, que está confirmado para Olimpia. Uno está esperando que la sanción se levante. Y es inminente lo del levantamiento de la sanción, porque ya Rodney Redes hizo análisis de sangre, hizo trabajo médico, una inspección. Lo mismo ocurrió con Hugo Benítez.
central perteneciente a Meliano. Creo que, no sé si el hijo de Paraguarí, Espínola, también, creo Carlos, que ya hizo las pruebas médicas. Entonces, están apurando todo como para que cuando se pueda inscribir ya no haya ese un día, un día perdido para los análisis médicos, sino que ya se integren al plantel. Y lo de Prato, que hoy amanecimos con esa noticia. 35 años, vos mencionabas aquella final ante Boca, fue de 2018, o sea, ya ha pasado bastante agua bajo el puente, pero es de esos delanteros que basan su juego más en lo posicional, Luis. Sí, 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 para mí similares características. Por ejemplo, un tipo como Boselli, que vino y rindió bastante bien. Sí. Por eso digo que para el mercado, para el fútbol paraguayo, es muy interesante lo de Prato. Uh-huh. El tipo sabe posicionarse allí arriba y te va a molestar a cualquiera. O sea, los defensores van a estar siempre preocupados por él. Esa es la realidad. Sí, sí, sí. Hay que ver cómo le va. Tiene 35, 36 años ya también. Mucho por encima. Correcto, así mismo. Bueno, arrancamos platea. Hablando también, tenemos lo del caso Sosa, que tiene interés de Inglaterra. Vamos a estar hablando también. Cerro parece tener cerrado un delantero vecino de Uruguay. Vamos a ir dando datos también de esto y mucho más, compañeros. ¿Les parece? Dale, Rubén, un abrazo. Un abrazo, Joel, abrazo, Luis, a todo el este del país. Un gran saludo y nosotros para todo el territorio nacional arrancamos una nueva edición de Platea. Bienvenidos. Fungicidas, los campeones que cuidan el esplendor de tu soja. Presentó C9N País.